Bueno, bueno, sabemos que Adán Ojeda es un gran peleadorazo, con un gran entrenador, el profesor Samuel Díaz. Por lo tanto, estamos seguros que el día de hoy saldrá con la mano en alto. Ahí tenemos nuevamente Manuel Guzmán Villa Paña invadiéndose por ahí el campeón nacional Carlos Silva Rosso. Y alcanza a meter hasta el todo derecha. Ahí tenemos a Manuel Guzmán Villa Paña respondiendo con todo, cruzando derecha por parte del campeón nacional Carlos Silva Rosso. Ahora salimos del frente cruzando izquierda. Gran rapidez de este campeón nacional Carlos Silva Rosso, pero vemos la rapidez. Desde chamaco Manuel Guzmán Villa Fáñez. Directamente del distrito federal viene el campeón nacional Eduardo Velasco, que ahora alcanza a meter por ahí volado de izquierda. Fallando cruzado de izquierda y ahora fallando de la derecha izquierda por parte de Eduardo Velasco, el campeón nacional. Saliendo ahora al frente, ahora por ahí Manuel Guzmán Villa Fáñez, que alcanza a fallar por ahí, tomando de lado el otro con izquierda. Tratando de cruzar de derecha por ahí por parte de Manuel Guzmán Villa Fáñez, ahora retrocediendo en el cuadro ya con el campeón nacional Eduardo Velasco del distrito federal. Gran pelea, señoras y señores, tenemos ahí y nuevamente vemos por ahí moviendo a nosotros el cuadro metro, tratando de cruzar de izquierda por parte de el campeón nacional Eduardo Velasco del distrito federal, nuevamente clasificado nacional, y se podrá poder llegando allá en Guadalajara. Suena la campana y termina el primer round.